Gracias a los corazones de Jesús y de María tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. La frase mariana del día. Y comenzamos con los devotos escrupulosos, según San Luis María Griñón de Montfort. Dice él, son personas que temen deshonrar al hijo por honrar a la madre, rebajar al uno al ensalzar a la otra. No pueden sufrir que se den a María las justísimas alabanzas que le tributaron los santos padres. A duras penas toleran que haya más gente arrodillada delante de un altar de María que delante del Santísimo Sacramento, como si lo uno fuese contrario a lo otro, o como si los que oran a la Virgen no orasen a Jesucristo por medio de ella. Como ven, San Luis María nos va dejando claro el camino de la auténtica devoción a la Santísima Virgen María. Ojalá que seamos capaces de vivirlo plenamente. Un saludo muy cordial a todos los amigos que nos siguen a través de los distintos medios, a través de las ondas de amplitud modulada, los 1180 en la ciudad de Lima, 590 en la ciudad de Arequipa, 720 en la ciudad de Cusco. También aquellos que nos siguen a través de nuestros canales 27 UHF, tanto en la Ciudad Blanca como en la Ciudad Imperial. O para aquellos que nos están contactando a través del Internet, nuestras páginas web www.nstv.com, www.nsradio.com y también para aquellos que nos contactan a través del YouTube. Nuestros canales son NSTV Radio, NSTV Perú. También algunos lo hacen a través del portal de Gloria TV o a través del Face. Nuestros Face son NS Radio, NSTV. Y nuestro hashtag está en uno de los rincones de esta pantalla. Creo que en el rincón inferior. Izquierdo para mí, creo que derecho para ustedes, de acuerdo a cómo lo miren, pues es NSE junto a ti. Para aquellos que nos siguen en radio, la N, la S y la E mayúsculas, la J de junto también mayúscula y la T de ti mayúscula también, evidentemente, precedido todo con el numeral o con el michi, como quieran llamarle. Un saludo para todos ustedes, también agradecer la asistencia técnica de José Antonio Tinta que hace posible este programa y hoy estaremos acompañándole en este espacio de trabajo el doctor William Pérez y quien les habla, Randy Brunello. William, gracias por acompañarnos una vez más. No, agradecido a ustedes por esta valiosa oportunidad de llegar a todos nuestros televidentes y contribuir con ellos. Así es, William, hoy estamos en miércoles, lo normal es que estuviera los jueves acompañándonos, pero ahora ha regresado el padre Andrés y entonces vamos a aprovechar un poco la presencia de William, sobre todo para los días miércoles. Agradecerte que hayas aceptado esta invitación y vamos a tocar un tema que es interesante. Vamos a hablar qué actualidad puede tener hoy la parábola del hijo pródigo. Es una cosa que tal vez algunos digan, pero si esa parábola la contó Jesús, un poco como para defenderse, pero ¿se puede aplicar hoy la parábola del hijo pródigo? Claro, hemos estado estudiando desde mucho antes todas aquellas enseñanzas de Jesús y absolutamente todas son aplicables en el tiempo. O sea, ellas no prescriben como normalmente tiene historias el hombre común y corriente, ¿no? Así que especialmente esta parábola que ha mencionado usted es la más trascendente para mí y que tiene actualidad y vigencia en todos los hogares, en todas las familias, en toda la comunidad. Así que eso inclusive tiene un parangón de carácter legal, como lo vamos a ver más adelante. O sea, tampoco estamos hablando simplemente de un hecho histórico común y corriente. Por el contrario, tiene mucha vigencia, tanto social, personal, familiar y legal. Imagínense, vigencia personal, familiar, social y legal. Pero estamos hablando de la parábola del hijo pródigo. Si quieren enterarse, no se vayan. Vamos al bloque del santo del día y enseguida retornamos junto a ti.
Estimados amigos, reciban un cordial saludo. Hoy es 22 de agosto y la Santa Madre Iglesia nos recuerda a María Reina. La Iglesia Universal celebra hoy, 22 de agosto, el reinado de María a semejanza y en perfecta coincidencia con el reino de Jesucristo, que no es temporal ni terreno, sino más bien es un reino eterno y universal. Esta fiesta litúrgica fue instituida por el Papa Pío XII en 1954 al coronar a la Virgen en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma el 11 de octubre de 1954, día en que también el pontífice promulgó el documento principal del Magisterio de la Iglesia, la encíclica Ad Celi Reginam, que habla sobre la dignidad y realeza de María. La celebración, que en sus inicios se estableció el 31 de mayo, se celebra ahora en la octava de la Asunción para manifestar la conexión entre la realeza de María y su asunción a los cielos. En la encíclica se lee que luego que los teólogos de la Iglesia, extrayendo su doctrina, al consultar las reflexiones de varios santos y testimonios de la antigua tradición, han llamado a la Beatísima Madre Virgen, Reina de todas las cosas creadas, Reina del mundo, Señora del universo. El hoy obispo emérito de Roma, Benedicto XVI, en el marco de la celebración de esa fiesta en 2012, dijo que esta realeza de la Madre de Dios se hace concreta en el amor y el servicio a sus hijos, en su constante velar por las personas y sus necesidades. El siervo de Dios Pablo VI, en la exhortación apostólica Marialis Cultus, escribió que en la Virgen María todo es referido a Cristo y todo depende de Él. En vistas a Él, Dios Padre la eligió desde toda la eternidad como Madre toda santa y la adornó con los dones del Espíritu Santo que no fueron concedidos a ningún otro. En el numeral 59 de la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium, señala que la Virgen Inmaculada, asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial, fue ensalzada por el Señor como Reina Universal, con el fin de que se asemejase de forma más plena a su Hijo, Señor de señores y vencedor del pecado y de la muerte. En el Apocalipsis 12:1 leemos que una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Como recuerda San Luis María Griñón de Montfort en el Tratado de la Verdadera Devoción, numeral 38, María es la reina del cielo y de la tierra, por gracia como Cristo es rey, por naturaleza y por conquista. María reina en nuestro espacio del Santo para el día de hoy. Bien, y ya estamos de vuelta y ahora nos metemos de lleno. Cuatro connotancias. El hijo pródigo con una connotancia personal. Bueno, esto podríamos verlo en doble sentido. Nuestro Señor Jesucristo contó esta parábola justamente para defenderse él mejor, para defender la indicación que su padre le había dado. Yo no vengo a buscar sino a las ovejas descarriadas de Israel. No necesitan médicos los sanos, necesitan médicos los enfermos. Pero personalmente hoy, ¿cómo podríamos pensar, cómo podríamos entrelazar nuestras vidas con esta parábola del hijo pródigo, en el orden personal? Sí, es claro y evidente que hoy en día nos hemos enterado por la propia vivencia que tenemos en la comunidad, ya fuera de tus lares, a través de los medios de comunicación, que los jóvenes, las personas, no estamos hablando en sí de una sola entidad, estamos hablando de las personas en su conjunto. Dadas las circunstancias, hemos entrado ya a situaciones pecaminosas muy fuertes en cualquier parte del mundo. Hablamos la última vez del aborto, la eutanasia. O sea, el hombre prácticamente es un ser que quiere deshacerse del propio ser. Es casi inentendible, pero finalmente lo que queremos concebir es que el hombre pues está obnubilado y no sabe qué es lo que debe hacer. Entonces, como no ha perdido el horizonte, entonces ahí comete una serie de barbaridades y atrocidades, no solamente a nivel personal, pues, sino a nivel institucional, ya sea como entidad pública, privada, Estado, escuelas, colegios, lo que fuese. En todo caso, eso
aplicado a un ámbito ya más cercano a una colectividad, va a afectar en los intereses colectivos. Lo que sume una persona en su inconducta será con otra, y al final vamos a hacer una situación que desborde absolutamente. ¿No? Momento. Yo tengo aquí, podríamos decir, voy a actuar de abogado del diablo. No me gusta ser abogado del diablo, pero hay que verlo y hay que también analizarlo. Y lo que yo haga en mi orden privado, como yo me comporte en mi orden privado, no tiene por qué afectar a la sociedad. Es mi problema, es mi vida y es lo que yo hago. Entonces, ¿cómo puedes decirme tú que, por ejemplo, soy un joven, decido tener relaciones prematrimoniales con mi enamorada, que ni siquiera es mi novia, porque, bueno, incluso hasta por ahí es un pasatiempo, es una chica que nos hemos conocido, nos caímos bien? ¿Y por qué eso tiene que repercutir a la sociedad? Si en definitiva soy yo, es ella, somos los dos los que nos hemos juntado y hemos decidido hacer lo que estamos haciendo. Tomando en cuenta que usted hace el papel de defensor del diablo, que no lo es lógicamente, ese es un triste concepto que debemos desterrar totalmente. Yo quiero ponerle un ejemplo claro, que cuando yo tengo mis hijos y cuando eran muy niños, y usted me imagino también, cuando muy niños usted saca al parque a los niños, ya el parque no se puede visitar. ¿Por qué? Porque existen personas como la que me acaba de contar, que en esos lugares públicos las personas están en amoríos y en situaciones totalmente ya casi casi inobservables porque han perdido toda conducta moral. Entonces me pregunto, ¿esos niños que asisten al parque muy saludablemente con sus padres o sus madres, acaso no asimilarán en su sentido común, en su memoria, ese concepto de ver esa circunstancia un poco que arrastra al pecado a las personas? Entonces, ¿cómo es que no va a afectar esa actitud personal frente a la comunidad? Todos somos personas que de algún modo aprendemos situaciones tanto de carácter visual, de oídas o lo que fuese. Por tanto, no podemos ser ajenos a una realidad pecaminosa que una persona pueda cometer y que puede afectar a muchos. Tristemente, hay que desterrar ese concepto. Y ahora, para apoyarte, me voy a poner del otro lado, ya dejo de ser abogado del diablo. Estaba pensando, mientras escuchaba, en otras situaciones que también se dan a nivel social. Estuvimos hablando hace poco, justamente, que gracias a Dios el Congreso lo ha rechazado, la posibilidad de que el aborto no solo, o sea, no fuera legalizado. Cuidado, Argentina, como ya lo hemos aclarado en algún programa, y quiero que esto lo sepamos porque es lo que nos van a hacer aquí. O sea, Argentina ya tiene la posibilidad del aborto con las tres causales: causal de violación, causal de inviabilidad del bebé que está dentro del seno materno, causal de riesgo de vida para la madre. Lo que se quería hacer era liberarlo y que todo el mundo pudiera acceder al aborto libre y gratuito. Y ahí es donde quiero frenarme. Libre y gratuito. Perdón, gratuito para usted que lo va a hacer. Pero ¿quién paga ese aborto? Ese aborto lo paga el Estado. Porque usted se lo va a ir a hacer en una clínica, esa clínica va a ir y va a decir al Ministerio de Salud: yo hice este aborto, páguemelo por favor, porque se lo he hecho a fulanita de tal que no me ha pagado. Y entonces ahí viene justamente la reflexión que me salió mientras tú decías eso. No es solamente lo que yo vea, es que ese aborto que me están exigiendo, libre y gratuito, está influyéndome a mí, en mi vida de, podría decir, de ciudadano que aporta los impuestos que tengo que darle al Estado para que pueda tener ese aparato de apoyar a la sociedad. Luego, quiere decir que la decisión de esos jóvenes de haber tenido relaciones prematrimoniales que fueron fruto de, o sea, las cuales dieron origen a la vida de ese bebé que van a querer abortar porque los dos están estudiando y porque no quieren tener ese bebé, también me repercute a mí como sociedad. Claro. Ahora bien, sin perder de vista justamente esta reflexión de la parábola del hijo pródigo, ¿cuántos hijos sabemos que tenemos conductas no tan aceptables en la familia? Es claro escuchar a muchas personas, yo que fui maestro, escuchaba a papás y mamás, me decían: profesor, usted tiene que hablar a mi hijo porque a mí no me escucha. Justamente lo que le pasó a ese muchacho. Ese no escuchaba nada, pero ese es el chico rebelde. Pero también fijémonos en la parábola al otro hijo, que era el mayor,
que a pesar de estar con su padre y gozando de las bondades de su padre, era inconforme. O sea, tenemos por un lado los rebeldes y los inconformes por el otro lado. En todo caso, ¿qué es lo que ocurre normalmente hoy en día? Es justamente lo que pasa eso, ¿no? Claro, hoy en día ya no vemos pues familias de 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, tristemente, como para poder hacer un parangón con la parada. Pero aún así se asemeja, porque ahora los papás, con tanto cuidado anticonceptivo, tienen pues máximo un hijo, y tristemente podemos ver que en la peor de las ocasiones hasta los hijos no sobreviven a las circunstancias y avatares sociales, personales o económicas, y los papás quedan prácticamente en orfandad familiar. Pero eso es lo que ocurre. O sea, las personas con su conducta podemos asimilarla fácilmente, y los chicos son los mejores aprendedores de conducta. ¿Cómo le vamos a...? Ese niño no necesita estudiar tanto para conocer una conducta. Pero para sí, las buenas acciones tenemos que estudiarlo, primaria, secundaria, universidad y todo lo que quiera, pero para las inconductas basta una mirada o una oída a lo que usted me acaba de decir. Con que el Estado promueva una circunstancia como la que ha hablado usted, en todo caso, la generación completa sabe que tiene que apuntar a ello. Y si el Estado lo dice, es porque es realmente lícito o legal, pero pues no va con las enseñanzas y la doctrina de Jesús. Ahora, William, y siguiendo sobre esta línea, me viene a la mente otra realidad. Estamos hablando de jóvenes que no escuchan a sus padres. Tal vez muchos de ellos, y lo hemos visto en algún otro programa, recuerdo con la hermana Alexandra, muchos de ellos no escuchan a sus padres porque hoy es mucho más fácil escuchar en mi celular o buscar en mi laptop o en mi computadora personal, o incluso en el mismo celular o en mi tablet. Si entro en un navegador muy famoso, pongo ¿cómo tiene que ser la relación entre un joven y una jovencita? ¡Pum! Inmediatamente me saldrán 8, 9, 10 millones de páginas, y yo elegiré algunas para enterarme. Entonces, ¿para qué voy a preguntarle a mi papá si ya no tiene sentido la figura paterna, cuando hay una información tan nutrida y tan abundante en medios de comunicación? Claro. ¿Qué podemos reflexionar al respecto de esto? Sí, tampoco no tenemos que dejar de lado, en esta figura del hijo pródigo existen 3 centros de atención. El hijo pródigo, verdaderamente. El padre. El padre, que es la parte central. Entonces, ahí quiero apuntar. Cuando usted dice de que qué pasa hoy en día cuando el hijo tiene ese celular en la mano y ya tiene las respuestas, no sé si para mí las peores respuestas. Claro, no las mejores, exactamente. ¿Qué control tiene, no? Pero también ocurre de que hoy, en este contexto social, son también los padres los que están metidos en el celular. Y si usted va a una reunión familiar, no me dejará mentir la sociedad que nos ve ahora a través de la televisión. Usted va a una invitación familiar, el papá con un celular, la mamá con un celular, del hijo más pequeño hasta el más grande con el celular. ¿Para qué está usted invitado? Mejor no vaya a ser que usted asistir a esa invitación. Usted va a las unidades de transporte público masivo, usted, discúlpeme la expresión, pero no va a encontrar ni siquiera al chofer mirando su celular. Hemos llegado a una situación tan gravísima que tristemente la información la hemos encontrado pues en otros lares. Y entonces ya no está el buen escuchar al papá. Hoy en día son muy pocos los jóvenes o las personas, no solamente jóvenes, las personas que sabemos escuchar. Porque no existen ya esas personas, porque lamentablemente hemos sido invadidos con otros medios tecnológicos que muy bien tendrían muy buena utilidad, pero lamentablemente pues están destinadas a otro fin. En todo caso, ¿cómo va a obtener ese muchacho ahora para poder conducirse adecuadamente en la familia si su padre también está ocupado en el celular? ¿Qué vamos a hacer? Ahí va, a ese punto iba. Para que la parábola del hijo pródigo hoy pudiera cumplirse en todo el acontecer que nos propone nuestro Señor Jesucristo, hacen falta 2 cosas muy importantes en la figura, por lo menos, de ese hijo que se va de la casa pidiéndole al padre la parte de su herencia y la malgasta. Primera situación. Como hijo, tengo que darme cuenta que lo que hice está mal. Pero es que hoy la sociedad me dice que lo que está mal está bien. Claro. Luego me voy a dar cuenta, ¿tendré posibilidad de darme cuenta de que lo que hice está mal? Y segundo,
tengo que tener una comunicación y tiene que quedar dentro de mí la información de esa figura del Padre que es bueno, que siempre me ha dado cosas buenas y que da cosas buenas a todos aquellos que están junto a Él, para que yo en mi reflexión diga, yo voy a volver con mi viejo, porque en definitiva lo que hice está mal y segundo, me estoy perjudicando, o sea, es con él donde voy a encontrar la posibilidad de salir adelante. Pero si no hay una relación con mi papá, porque como dices, mi papá estaba más ocupado en el celular o en el trabajo y en otras cosas que estar ocupado de mí, y no hubo ese contacto, entonces, ¿en qué puede acabar? Y si la sociedad me dice que lo que yo he hecho que es malo, es bueno, porque incluso hasta lo hemos legalizado y hemos puesto X o Y ley que defiende esa situación, entonces, ¿cómo puede hoy un joven cumplir la segunda parte de la parábola del hijo pródigo? En otras palabras, ¿a dónde volvería ese buen hijo? Finalmente. En todo caso, como le decía, aquí la parte central y medular aparentemente sería el hijo pródigo, pero es el padre. Acuérdese de que todos estamos llamados a buscar una patria que es la patria del cielo. Y justamente ahí viene el clímax de la parábola, ¿no? Busca el arrepentimiento de las personas. Entrando a un buen juicio, vayamos a ver el contexto del papá que realmente entregó todo lo que tiene a su hijo. En todo caso, me pregunto más bien, saliendo del texto, ¿a dónde o por qué razón hoy en día los jóvenes o las personas, cualquiera fuese la edad, no entran en ese ámbito de la reflexión de arrepentirse? No existe un arrepentimiento cabal de las personas. O todos somos unos fingidos y personas que de alguna manera decoramos la conducta para de alguna manera ganar algún espacio, que eso es lo que ocurre normalmente. Pero en el fondo no existe. Entonces, para no salir de contexto, habíamos dicho también que esto tiene parangón legal. Hasta en la justicia, si revisamos, no me dejarán dejar de decir la verdad, mis carísimos colegas abogados, si un delincuente, cuando comete un ilícito y realmente se encuentra arrepentido de lo que habría hecho, hasta la ley es capaz de reducir la pena en un sexto o un séptimo, dependiendo de las condiciones ilícitas en que haya cometido. Por eso le decía, esto no puede ser, no puede dejar de ser actual. Pero ¿cómo es que el juez observa el arrepentimiento de una persona? El solo dicho de decir, claro, como mi abogado me instruye de que yo debo reducir un sexto o un quinto, señor juez, me arrepiento. No, existen parámetros de control. Una, por ejemplo, que este hombre tenga que resarcir al que dañó, ya sea económico, materialmente o moralmente, en lo que haya cometido. Y yo tengo que observar que le tiene que costar ese resarcimiento, como lo que le habría costado a ese hijo volver. ¿Qué le costó? Le costó estar pastando cerdos, le costó estar comiendo algarrobos, le costó estar durmiendo bajo inclemencias del tiempo, le tiene que costar. Entonces ahí nace recién el arrepentimiento. El arrepentimiento no solamente es una luz natural que viene y dice, estoy arrepentido. No, tiene que haber un cambio de actitud que tristemente no lo vemos. Hoy vemos la comodidad, los jóvenes, claro está, como tienen que seguir, en otras palabras, siendo alimentados por el padre, entonces de algún modo disfrazan su arrepentimiento, que al final de cuentas vamos a ver cómo termina esa conducta. Y viendo esto que planteas de la dificultad que estamos teniendo del arrepentimiento, esto tiene una imagen también, cuidado, porque en realidad ese hijo pródigo que somos todos nosotros, nunca podrá conseguir el arrepentimiento si no ha habido un auténtico entrar dentro de sí. Pero ¿cuál es el problema? ¿Y cuál es el problema que muchas veces se vive hoy? Que nuestro interior está tan hueco, está tan vacío, que somos incapaces de conocernos a nosotros mismos. En una sociedad donde tenemos adolescentes de 35, incluso hasta 40 años, ¿cómo puede surgir la reflexión que sea el puntapié de un arrepentimiento? Vamos a hacer una pausa y enseguida trataremos, por lo menos medianamente, de dar respuesta a este interrogante. No se vayan, estamos junto a ti.
Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Io gli sarò padre, egli mi sarà figlio. Sono parole profetiche, esse parlano di Dio che è padre nel senso più alto e più autentico della parola. Dice Isaia: Signore, tu sei nostro padre, noi siamo argilla e tu colui che ci dà forma. Tutti noi siamo opera delle tue mani. Sion ha detto: il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo bambino? Anche se ci fosse una donna che si dimenticasse, io invece non ti abbandonerò mai. È significativo che nei brani del profeta Isaia la paternità di Dio si arricchisca di connotazioni che si ispirano alla maternità. Gesù annuncia molte volte la paternità di Dio nei riguardi degli uomini, riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento. Per Gesù Dio non è solamente il padre di Israele, il padre degli uomini, ma il padre suo. Il Padre mio, Padre nostro, pie sinceri, sanctifice tu, noven tu, advenia regnum tu, fiat voluntas tua, sicur in cielo ed in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, che dimitte nobis levita nostra, sicut et nostri vittimum debitoribus nostrim, et ne nos induca in tentatione, sed libera nos a malo.
Bien, ya estamos de vuelta de nuestra pausa y ahora viene esa reflexión. ¿Cómo conseguir ese entrar dentro de mí, ese reflexionar para darme cuenta de que lo que he hecho está mal y arrepentirme? Porque el arrepentimiento necesita de la reflexión. Claro. Siempre entrando, como hemos manifestado, que la parábola tiene caracteres muy importantes, sociales, personales, familiares, legales. Tengo entre manos un texto en la que el propio Estado ya ha escrito, bueno, tampoco es malo, el Estado siempre tiene cosas positivas, claro, y eso es lo bueno, ¿no? El Estado ha escrito algunos deberes, aunque para poder tener un deber frente al padre, no necesito pues leer absolutamente nada. Existe un deber de dependencia inmediato, sobrenatural, que Dios me lo ha impuesto y así debe ser. Pero aún así, para aquellos que no oyen y no quieren enterarse, justamente la ley, el artículo 24 de este Código de Niños y Adolescentes, dice lo siguiente, y en textos muy agradables y bonitos y simpáticos, dice: son deberes de los niños y adolescentes. Usted hablaba de un adolescente de 30, 35 años, encontramos todos los días, pero no importa, llegamos, asimilemos a todos, dice, ¿no? Respetar y obedecer a sus padres, a los responsables de su cuidado, ojo, siempre que sus órdenes no sean lesivas a sus derechos. Es cierto, claro, hay también parangones, pero aún así, oiga usted, ¿cómo vamos a permitir que hijos, como el que están en la historia de la parábola esta, hijos que todavía aún puedan maltratar a sus padres, no físicamente, sino que a pesar de que los chicos tienen dones, por ejemplo, del estudio, simplemente hieren al padre en dejar de estudiar? Es una cosa muy elemental y simple. Hay muchos, verá usted, claro, el estudio exige esfuerzo, constancia, disciplina, una serie de características personales que debo traslucir, pero ¿a qué papá no le agrada que sus hijos realmente tengan esas calidades? Pero cuando el hijo decide tener otras opciones que no necesariamente lindan con lo moral, en todo caso, le está haciendo lo mismo a su padre, le está quitando todos esos dones que Dios le ha infundido para simplemente desperdiciarlas en el camino, como lo que hizo tristemente el hijo pródigo. Y tenemos la figura del otro hijo, que es una figura de aquellas duras también, cuidado. Porque claro, el otro hijo agarró su dedo, señaló, como yo los estoy señalando ahora a ustedes, y le dijo: mira, ese hijo tuyo, es decir, no es mi hermano, ese hijo tuyo se gastó el dinero con mujeres de mala vida, y tú ahora lo recibes y le das el ternero cebado. A mí no me diste nunca ni siquiera un cabrito para comer con mis amigos. Pero no nos olvidemos, y por eso estoy haciendo gráficamente esto de señalar a la cámara, para aquellos que nos siguen por la radio, que cuando hay un dedo que señala, hay otros tres que me están señalando a mí. Es decir, soy yo más culpable de lo que quiero presentar o lo que quiero señalar que esa persona tal vez a la que estoy señalando. Por eso decíamos, en esta parábola es tan agradable leerla y aprenderla. Dice, no, hay dos hijos. Aparentemente el hijo malo, el que fue y se gastó toda la fortuna del padre, es justamente aquel rebelde, el pródigo. Pero no, y aquel inconforme, que siempre lo tuvo todo, no quiso permitir que aquel retornara al hogar familiar. Ahora, yo no quiero, como dice usted, acusar con el dedo a esa persona. Podemos haber muchos. Pero aún así, ese padre, cobijó a los dos hasta el final. Ese es el amor de padre, ¿no? Y es a eso lo que la parábola quiere aspirar. Acuérdese que en el contexto de la parábola estaba entre los fariseos y los escribas, quienes que criticaban a Jesús y le decían: ¿cómo es posible que este coma con publicanos, con pecadores, con prostitutas? Claro, ¿cómo puede ser posible que este camine con gente pecadora, se rasgaran las vestiduras? Entonces, ahí fue donde en este contexto sale a luz esta hermosa parábola que jamás tendrá término en la historia y que realmente enseña que realmente ese ámbito del arrepentimiento, que es sumamente trascendente, es el que debe primar en el hombre. Y no interesa qué pecado hayamos cometido, lo importante está en arrepentirse plenamente y empezar una vida de cero. Y aquella persona que apunte con el dedo tendrá pues tres apuntándole a ella. Y fíjate, William, ahora que llegamos a este punto, a este clímax,
me viene justamente a la reflexión, porque me vienen también las imágenes de la parábola del hijo pródigo, que creo estamos compartiendo, José, algunas imágenes, ¿no? Estamos viendo algunas imágenes en la televisión de la parábola que hemos hecho con NSE. Y me venía a la mente la reflexión, porque a mí me tocó actuar justamente de padre, ¿no? Ah, mire. Que no es una cosa fácil, o sea, ha sido tal vez uno de los papeles más difíciles, porque no es que hay que ponerse en el corazón de un papá, es que hay que ponerse en el corazón de Dios, claro. que es lo más difícil. Pero justamente es lo que Dios intenta que los papás hagamos. Y me vienen a la mente aquellas palabras de Teresita del Niño Jesús con su santo padre, ese papá, San Luis Martín, que llegó a los altares, al igual que su hija, y que seguramente, al igual que muchas de otras hijas, porque muchas de las hermanas de Santa Teresita tienen los procesos incoados para su beatificación y canonización. Y Teresita del Niño Jesús decía, yo no necesito que me expliquen cómo es Dios Padre. Yo lo he visto en la figura de mi papá. Y yo sé y entiendo perfectamente cómo Dios es Padre. Y yo me pregunto, ¿hoy podrían nuestros jóvenes, podríamos muchos de nosotros que ya estamos entraditos en años, decir, yo sé cómo es Dios Padre porque lo he visto en la figura de mi papá? O tal vez en estas violencias que estamos viendo en la sociedad, violencias intrafamiliares, violencias de todo tipo, hemos perdido la figura paterna y por lo tanto, hemos perdido la capacidad de conocer a Dios a través de nuestra familia. Justamente, para no perder la ilusión, es por eso que el Estado hoy les escribe a los jóvenes y les dice, hijo, tienes que respetar y obedecer a tu padre. Ahora, pregunto, con las consideraciones siempre de los padres de familia, que por alguna razón estarán movidos socialmente en otras calidades, pero aún así, yo creo que, como dice Santa Teresita del Niño Jesús, ¿no? Usted decía, es lógico. O sea, ¿qué papá o cuántos de nosotros quisiéramos haber tenido, o si lo hemos tenido a muy buena hora, un padre que realmente sea el reflejo de Dios? Claro, acuérdense, por ejemplo, la figura de San José. A mí me gusta mucho la figura de San José. Él casi no tiene mucha plática, no tiene mucha conversación en la vida de Jesús, pero es un hombre de hacer. Siempre fue un hombre trabajador, siempre fue un hombre honrado. Él trasuntaba la luz de Dios. Por tanto, Jesús reflejaba a su Padre Dios en su Padre José. Entonces, yo tengo la certeza de que de algún modo los papás todavía tenemos algunas condiciones que nos hacen percibir y sentir que tenemos, pues, hijos que acercarnos como al pródigo, que no sea al contrario. O sea, no vamos a esperar, pues, que surja una nueva enseñanza en la que el hijo le demuestre al padre cómo debe ser un hijo o cómo debe ser un padre, que no quisiéramos en el relato, ¿no? En todo caso, mire usted lo que dice también el Estado, sin perder de línea el aspecto legal, que es a lo que íbamos, dice, ¿no? Cuando le dice, entre deberes de los niños, dice, ¿no? Cuidar su salud personal, entre otras, no consumir sustancias psicotrópicas. ¿Cómo puede ser posible? El hombre sabe, hasta los animales saben, que consumir, por ejemplo, algún pasto que no es de su naturaleza, lo evitan. ¿De dónde surgió eso? ¿Qué animal conoce usted que consume algo que lo mate? No lo hay. Solo uno. Bueno, ese es el hombre. Imagínese. Entonces, mire usted cómo hace esta parábola reflexionar en todos los ámbitos. Y yo por eso le decía, y estaba muy grato cuando me invitó usted a tratar sobre la parábola, habría que alinearnos a este punto. Y existe muchísimo ámbito de conversación como para poder prever qué tipos de hijos, como el rebelde y como el inconforme. Y hablaba usted sobre el inconforme. ¿Qué hacemos con el inconforme? ¿No es aquel que realmente no permite, también genera un acto de envidia frente a su hermano, a pesar de que él lo tenía todo? Él ya no pretende que su hermano vuelva. O por lo menos, si volvió, que vuelva en las peores condiciones, porque no como lo había recibido el padre, poniendo un anillo, las sandalias y el mejor traje, y haciéndole una fiesta. Y también, digo, ¿no? ¿Cómo habrá sido aquel padre cuando ve que su hijo se lleva la fortuna y se va a perder en el mundo?
¿Acaso no ha sido blanco de críticas de los vecinos, de los parientes, de los familiares? Es un sufrimiento el padre, por eso aquí resalta demasiado la figura del papá. Pero él hace la luz de Dios y dice, Señor, he visto arrepentido a mi hijo y merece las mejores atenciones del mundo. ¿Qué es lo que ojalá hayan muchos papás que podamos hacer? Porque no todo está perdido, don Randy, no todo está perdido. Gracias. A pesar de que vivimos una situación de flaqueza social, esperemos que hayan padres como él, que vea en sus hijos el arrepentimiento, pero que también pueda buscar acciones para eso. Como todos estamos perdidos en las cosas del mundo, hasta podemos perder definitivamente al hijo, y eso no puede ser. No, y está claro que no todo está perdido, porque hay padres que luchan por sus hijos. Me viene a la mente estas campañas que han hecho algunos hermanos nuestros de con mis hijos no te metas. Me viene a la mente justamente el apoyo que hemos dado nosotros con ese eslogan de a mis hijos los educo yo, de tal manera de que digamos, nos hemos concientizado. Y he querido tocar esto porque justamente en estos días se está haciendo presión para que vuelva a imponerse ese triste currículum educativo que tiene claros vestigios de ideología de género. Y no estoy hablando de que dentro del currículum no se resalte la figura de la mujer, no se resalte la figura de la importancia de la mujer dentro de la sociedad y el respeto que la mujer necesita y merece y al que le debemos. Estoy hablando de esas otras ideas que se le quiere poner a nuestros hijos, en lo cual no importa si naciste con un cuerpo de varón o de mujer, tú eres el que decides, tienes que conocerte, tienes que ver las distintas... Cuidado, todas esas cosas están intentando meterse otra vez. Están intentando meterse otra vez y con presión muy fuerte hacia el gobierno y hacia la justicia. Sí, es que lamentablemente ahora el Estado contribuye pues a que haya muchos hijos pródigos, porque justamente el Estado le va metiendo esas pastillas y el hijo se va convirtiendo en un rebelde y al final de cuentas quiere hacer lo que mejor le parece. Y todo esto yo creo que de algún modo va a tener que resolverse a través justamente del cambio de actitud que debemos tener absolutamente todos. Como le decía, esa mala actitud puede replicarse en muchos, como también la buena actitud, creo que es la más favorable. En todo caso, ese cambio debe pues merecer un cambio de actitud desde casa, desde nosotros, o sea, en las mínimas condiciones sociales, personales, familiares, interfamiliares, no lo sé. Y porque creemos en ese cambio de actitud es que hacemos este programa. Lo que no puede cambiar nunca es el tiempo, siempre se nos va, pero quedamos pendientes, seguiremos hablando de esto y lo veremos también con algunos temas de actualidad que a todos nos interesan. Vamos ahora a rezar a la Santísima Virgen María para que nos ayude, para que nos sostenga en todo nuestro actuar, en todo nuestro ser, y que escuche también las necesidades y peticiones de cada uno de ustedes que nos han acompañado en este programa. Y decimos, María, Madre nuestra, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por el amor con que te colmó el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y antes de terminar, hermano, por favor, disculpe que le moleste en su... Yo sé que tiene un sistema. Sin embargo, que haya muchos padres de familia como ese que acojan a los verdaderos hijos arrepentidos. Eso sí. Amén. Amén. Pues muy bien. Gracias, William, por habernos acompañado. Y a todos ustedes también, darle las gracias por haber estado allí con nosotros. Seguiremos enfrentando este hermoso tema que hoy hemos comenzado. Y en el fondo, recuerden, son los corazones de Jesús y de María que siempre quieren estar junto a ti.